Hola, buenas tardes, Karen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal usted? Qué bueno, excelente, gracias a Dios también. Aquí estamos listos ya. De Gusto acuerdo. saludarle. José Santos, Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos con esta calor? Yo creo que donde está no hace mucha calor, ¿verdad? Casi no. Casi no. Igual donde está Karen no hay calor ahí. Don Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bueno, ¿qué Estamos con tal? frío. Pareciera ser que está en el mismo lugar, pero en cubículos diferentes, ¿verdad? El Sí. color, ahí por medio del color. Así es. Bueno, ya tenemos a Carla, Mónica Guevara, entre otros que ya están conectados. Fíjense que, bueno, primero hacerle la pregunta, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿La hemos completado? ¿El progreso cómo va? Bueno, mi caso va avanzando porque sí hemos tenido otros temas por ahí, pero Sí. ya va avanzado. Excelente. Qué bueno. Francisco, ¿alguien más? ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿Ya la terminaron algunos o no la terminaron? Buenas tardes. A mí solo me falta el último examen, pero ya casi. Excelente, Carla. Qué bueno que ya casi estén terminando ya con el último examen. Bueno, algunos de ustedes me escribían y me decían qué tal si reforzamos algunos puntos. Y de hecho, si notaron ya la progresión de las sesiones y el desarrollo de contenidos, creo que lo hicimos un poquito rápido. Pero más sin embargo, es necesario retroalimentar algunos puntos. Así como les mencionaba el día de ayer, retroalimentando la parte de los gráficos dinámicos, de las dinámicas. Y alguien me decía qué tal si reforzamos también más adelante la función cianidad o algunas funciones que todavía quedaron pendientes. ¿De acuerdo? Así es de que vamos a reforzar, pero esta vez lo vamos a hacer partiendo de la participación de todos. Vamos a diseñar tanto tablas dinámicas como gráficos dinámicos, pero esta vez personalizados por ustedes. Yo lo que voy a hacer ahora, ¿verdad?, es seguir los pasos de ustedes. Seguir los pasos de ustedes para diseñar nuestras tablas dinámicas y nuestros gráficos dinámicos. ¿De acuerdo? Axel, buenas tardes. Así es de que, desde el punto de vista y ubicándonos en el donde ustedes están, el trabajo que ustedes desarrollen, voy a diseñar una tabla dinámica partiendo de ella. Quisiera que en cooperación, vamos a trabajar de manera colaborativa. Yo necesito que me den los campos con los que vamos a trabajar nuestra tabla dinámica. Bien, podemos comenzar. Algunos de ustedes, no sé si hacen lo siguiente. Cuando están en clases, comienzan a hacer, algunos dicen garabatos, otros dicen haciendo unos diagramas, otros anotando algo que no estaba dentro de la plataforma que corresponde a la parte teórica y así, y otros que antes de diseñar una tabla, que vale la palabra, entra la parte de diseño, preparan el esquema de lo que es la tabla dinámica según su trabajo, ¿sí? Así es de que comencemos, quiero que entre todos diseñemos nuestra tabla dinámica para que identifiquemos cuál es la posición, cuál es la forma que Excel le da al análisis de nuestros datos. Comencemos. Vamos a ver. Código, podríamos iniciar por código.
Vamos a iniciar por medio de códigos. Bien. Vayamos. Nombre, vayamos extendiéndonos según la necesidad de ustedes también. Nombre. ¿Alguien más? Dígame. ¿Puede ser valor o costo? Puede ser alguien decía identificación, costo, ¿verdad? ¿Qué más decían? Bueno, es costo. La tabla que vamos a diseñar, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a poner de título? Inventario. Inventario, vamos a ver, inventario. Ok, tenemos el código, nombre. Regáleme un campo. Sí, inventario, ubicación podría ser entonces. ¿Inventario? Si es inventario, podemos poner un campo que sea ubicación, código, nombre, ubicación. Bien. Ubicación. No, está bien el código. Ajá, sí. Bueno, sí. Código, ubicación. ¿Qué más? Cantidades. Cantidades. ¿Estos nombres de qué? ¿Dónde escribimos nombre de qué? Producto, por eso. Podría ser en vez de nombre. Bien. Producto. ¿Qué más? El precio. Precio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podría ser categoría. Categoría. Si son electrodomésticos o qué sé yo, cosas así. Bien. Vamos a ver. Luego me van a ir diciendo cuáles son los identificadores para categoría. Digan, ¿qué más? Hola. Axel, ¿cómo estamos? ¿Qué más? Ajá, esa es nuestra tabla. ¿Qué más le vamos a agregar? Hola, hola. Algunos de seguro tienen un su lapicero ahí anotando qué es lo que van a agregar, ¿va? ¿Qué campos van a hacer? José Santos. Podría agregar ingreso. ¿El qué? Axel. Ingreso de producto. Ingreso. Salida total, stock. Ingreso, veamos ubicación, productos, cantidades, precios, categorías, fecha de ingreso, ¿qué? Sí, podría ser, no, cantidades. Cantidades ya tenemos. Ya tenemos cantidades. ¿Qué más necesitamos? Sí, pero cantidades de ingreso. No sería un listado, no sería un inventario. Pero no le escuché la parte de cantidades. Sería ingreso, porque entonces sería nada más un listado de productos. Entonces, un inventario, pues. Ingreso. Sería ingreso de productos, salida de productos. Ingreso, salida. Y salida. Hola. Dígame. Karen, perdón, dígame. No, eso quería opinar, de que si el producto va a tener un ingreso, está bien que lo podamos también en el campo de la salida. Así es, campo de salida. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más vamos a agregar? ¿Solo eso? Podría también tener, por ejemplo, mínimo, máximo de producto, como para relacionar si están entre las cantidades que tenemos disponibles.
ver, mínimo. Bien. Ahí estamos, ¿verdad? Comencemos, partamos de aquí. Como estas tablas ustedes las están haciendo, ¿verdad? Como estas tablas ustedes las están haciendo, las vamos a rellenar. Vaya, regáleme los datos. Vaya, regálenme los datos que vamos a llenar. Fíjense que siempre que entramos a clase, siempre será un percance. Y mejor me río porque siempre debe de pasar algo. Justamente donde vivo es una casa de esquina. Y he buscado entre tres lugares cuál es el más adecuado para evitar. Pero además siempre sucede algo. Bien, dígame entonces, ubicaciones. ¿Qué completamos? Ubicaciones podrían ser bodega, almacén, sucursal, no sé. Ajá. O sala de venta. ¿Hola? Hola. El mismo almacén. Ajá. Bodega. ¿Contamos solo con una bodega o depende de la magnitud de los productos, de lo que vendamos, compremos o algo? Bodega 1, 2 o 3, sucursal 1, 2, 3. Bien, bodega 1, vamos a hacer de caso que esto es otra bodega 1, sucursal 1, sucursal 2. ¿Qué más en ubicación? Acuérdense que estamos partiendo de la información de ustedes. Bodega 1, bodega 2, ¿qué más? Esas podrían repetir porque el producto va a ser diferente. Sí. Si fuera una sucursal y el término sala... El término sala, le pregunto, ¿está de más o no? ¿Nos quedamos ahí? Sería una subdivisión porque si estamos en la sucursal 1, la sala de la sucursal podría ser diferente, pero tendría que crear un campo más. Un campo más, sí. Excelente. Entonces, ¿nos quedamos solamente con esto? Nos quedamos con esto. Y sucursal, ¿qué es sucursal 3? Bueno, nos quedamos ahí. Productos, vamos a ver. Entre los productos, menciónenme. Hola. Computadora. Computadora. Ajá. Sí. Sí. Dígame. ¿Qué más? Escritorio. 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 Impresora. Impresora. Ajá. UPS. UPS. Uno más. Memorias. Memorias. Vaya, vamos a ver. Cantidades al azar, ¿verdad? La relación, vaya, ok, ahí. ¿Qué más?
Ahora en los precios, también al azar, ¿verdad? Cantidades, el precio, vamos a ver si nos hace falta algo. Una computadora sencilla, el precio dependiendo, ¿verdad? Si es laptop o es de escritorio, una silla, llamémosle una silla ejecutiva, ¿verdad? Que anda ya por unos $290. Un escritorio igual, unos $450. Una impresora, llamémosle una impresora multifuncional, con unos $345. La bodega, el UPS, perdón, va a depender del número de horas. Uno algo sencillo, 78. No muy sencillo. Las memorias, dependiendo de sus características, 70. Categorías, ahora sí. Dígame, categorías. Tecnología. Tecnología. Ajá. Dígame. No sé si. Piscina. Mueble o mobiliario. Equipo. Mobiliario. Ajá. Mobiliario. ¿Qué otra palabra? Estudiantil, no sé. Productos escolares. Veamos. Ok, ¿qué más? Escritorio. Mobiliario. Mobiliario. Impresora. Equipo de oficina. O tecnología igual. Vaya, UPS. Igual, tecnología. Tecnología. Wanda, ¿qué más? Igual, tecnologías. Tecnología y memorias. Bueno, ahora vamos a la parte de ingresos. La relación de ingresos, cantidades. Díganme. Hola. Podría ser al azar también. Eso nada más sería cuando ingresa nuevo producto. Entonces, ahorita podríamos decir que iniciamos operaciones con estas cantidades. ¿Serían las mismas cantidades? ¿En cantidades? Hola. Podría omitir y el otro, no sé qué se compre, pues se agregarían. Según la tabla que tenemos, ¿qué datos vamos a anotar aquí? Dígame. Ahí serían cantidades también. Cantidades también. Sí, serían. Se podrían poner uno por cuestiones. De ejemplo. Por eso le pregunto, ¿va a ser lo mismo u otras cantidades? No, serían diferentes cantidades. Vaya, vamos a ver. Ya me van a explicar por qué. Vaya, salida. Hola, salida. ¿Cuál? Diferentes cantidades. Cantidades. Vaya, ahora. Tendríamos que agregar otra columna también de totales. De totales. Aquí luego de salida. Vale. Okay. Aquí quería. Sería la suma de cantidades menos más ingresos menos salidas. Vale. Igual la suma de la D 3 me dice, ¿verdad? De la D3
más la G3, ¿verdad? Menos la H3. ¿Eso? Sí. Vaya, ¿qué más? Hola, ¿quién más opina? Dígame. ¿Quién más va a opinar? Hola. Ya nadie va a opinar. Yancy, Mónica, Melissa, Flor, Claudia. Ya no tenemos información, nos quedamos. Mínimo el producto es máximo, me imagino que el compañero dijo que sería como un stop cuando, o que le dé un aviso cuando comprar y cuando no. Entonces ahí yo pondría una función sí. Sí. Igual sí, el total es menor que, no sé, qué número podríamos poner, cualquiera. Digamos 10, sería comprar. Sí. Estamos en los totales, ¿verdad? Sí. Fíjense bien la ubicación de los signos, a ver si se acuerdan. Lo vamos arrastrando, copiamos esto. Más adelante vamos a ver la parte de las validaciones, pero con respecto a los colores. Ya vamos a indicar un color, por ejemplo, donde nos aparece el número 10 que dice totales. En la I7 puede indicarse un color de celda roja, ¿verdad? Indicando que el producto está agotándose, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá. ¿Y aquí cómo sería? ¿Lo mismo? Sí, se podría omitir ya que el otro pues toma. Entonces llamémosle, pongámosle, escribamos un nombre acá, que sea genérico, tanto como mínimo como máximo. Dígame. En stop. Stop. Ajá, lo que se tiene disponible o lo que está pendiente. ¿Así? No. ¿En stop? Sería después de STO, seca. Seca, así es. De límite, ¿verdad? Bien, ¿qué más sería? ¿Estamos bien aquí? Bien. Sí. Ahora vamos a hacer nuestra tabla dinámica. Aquí voy a querer que también me vayan diciendo, así como esta clase tutoriada, cuáles son los pasos que tendríamos que ir procediendo. Si pueden, en gran medida, aquellos que no participan, aquellos que hasta el momento necesitamos que participen, pueden hacerlo. Si no, sigamos. Bien. Dígame entonces.
Hola. De las instrucciones. Hola, quedémonos entonces con los de siempre. Vamos a ver. Vamos al gráfico dinámico. Vamos al gráfico. O a la tabla. Vámonos a la tabla, luego al gráfico dinámico. Dígame. Insertar. Insertar. Y tabla dinámica, la primera opción. Tabla dinámica. Ahí entiendo que se puede hacer. No le colocamos el nombre de inventario a la tabla, ¿cierto? No le colocamos nombre. Pero sí podemos seleccionar desde B2 hasta J8. Bien. Ok, ya lo tenemos. ¿Aquí mismo o en otra ubicación? Yo diría que en otra, porque no es un otro. Y así no se va a modificar los tamaños de la tabla. Así es, el tamaño de las columnas altera. Bien, ahí tenemos ya su tabla dinámica. ¿Qué vamos a agregar? Tenemos filtros, tenemos columnas, tenemos filas y tenemos valores. Díganme. ¿Qué vamos a colocar en filtros o en cada una de las opciones de mi estructura de tabla? Hola. Podríamos querer saber y tomar ubicación y producto, podría ser, para saber cuántos bueno. productos tenemos en cada ubicación. Podríamos colocarlos en filas, de repente agarrar ubicación y colocarlo en filas. Vale, entonces el producto sería en filas. No, la ubicación. La ubicación en fila. ¿Ahora? Producto. ¿Dónde va a caer esta? ¿En dónde la vamos a colocar? Lo puedo colocar en fila para saber cómo se lo muestra y si no, lo podemos cambiar a ver si es más ordenado luego en columnas o es más entendible. Que es la. Quizás en columnas sería entonces porque lo pone seguido en la misma celda. Sí. Ajá. Vale. ¿Qué más? Las cantidades. Las cantidades. ¿Dónde le llevamos cantidades? En columnas. En filas podría ser. Fila. ¿Luego? No, cámbielo a ¿cómo se llama? Columnas. Para ver cómo se... Yo creo que se vería... Ahí los tenemos, cantidades. Sería en valor. ¿Y ahora? En valor, diría yo. ¿Qué vamos a agregar en valores? Precio. Precio. ¿Solo eso? Acuérdense de que en la tabla dinámica no es que vamos a analizar todos los campos, ¿verdad? Al mismo tiempo, sino que vamos a analizar lo que usted necesita. ¿De acuerdo? Lo que usted necesita comparar y analizar es la manera en que va a organizar los campos en la tabla dinámica. Dígame. Podemos poner en filtro categorías. De cambiar cantidad de valores. Vaya, categorías, ¿dónde lo vamos a llevar? ¿Filtros? ¿Y luego? Cantidades, yo las pondría en valor. En valor. ¿Las cantidades? Sí.
Dígame. Las cantidades ahorita están en columnas, pero yo las pondría en valor. En valor, las cantidades. ¿Quién se ve y se lo mueve? Cantidades. Sí, en cantidad de columnas. Vale. De igual, ¿verdad? Si va a depender el punto de vista de cada quien y, como les digo, depende también de la necesidad y del análisis que quiera hacer cada uno de ustedes. Bien, ahora observemos nuestra tabla. Bodega 1, ¿verdad? Ubicación 1. Tenemos 370. Y acá vemos nuestra tabla. Veamos si estoy en el archivo que es. No, categorías. Bien, aquí estamos. Esta es la hoja. Si tenemos bodega 1, 370, cantidades 45, podemos cambiar los nombres a los campos. A las viñetas o etiquetas. ¿Podríamos hacerlo? Acuérdense que este es el análisis de ustedes. Este es el análisis que ustedes quieren hacer. Dígame. Sí se puede, pero en la tabla original, ¿verdad? Y ahí actualizarla. La tabla original. Si nosotros cambiamos un dato acá, ¿será que nos afecte? Miren. Sumas, suma de cantidades. Sí, se puede cambiar. El nombre existe en nuestra tabla dinámica. Si fuera... Sí, ¿verdad? Más como sí, se podría ocultar, creo que se puede ocultar la fila 5. Yes. Vaya, ahora bien, ¿cómo tenemos nuestra tabla dinámica? Que alguno de ustedes me dé el análisis de observación según la tabla dinámica, díganme. Karen, ¿quién activó el micrófono? Mauricio. José Santos, dígame. Dígame. Fíjense que lo que estamos haciendo es cuando comenzamos a diseñar nuestra tabla y decimos qué es lo que queremos analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos comparar de nuestra tabla? Dígame, ¿qué es lo que estamos buscando? Son pocos los registros, no hay ningún problema. Pero si tuviéramos una cantidad bárbara de registros, entonces nuestra tabla estaría figurándose muy interesante para hacer las comparaciones. Bien, díganme, ¿qué más? Estamos en esta hora en participación de ustedes. Denme el análisis. Alguien regáleme el análisis de esta tabla. Aquí tenemos la hoja. Ubicaciones, bodega 1, 2, hasta 3. Sucursales, 1, 2, 3. Producto, computadora, sí, escritorio, impresora, UPS, memoria. Cantidades, precio, categorías, ingresos, salidas totales y lo que es en stock. Bien. Dígame. Ya nadie va a participar, quiere escucharlos. Podríamos en categorías filtrar y ver qué resultado me tira si yo selecciono, por ejemplo, producto escolar.
Bien, aquí lo tenemos. Bodega no, 290, cantidades 3, 290 y este precio. Ve acá, precio, tenemos precio. Cantidades. Precio, ¿de qué estamos hablando? De bodega 1 y productos escolares. Veamos, producto escolar. ¿Cuánto tiene? Veamos los valores, el precio, 33. Ingresos, 78. Veamos acá. ¿El total de qué nos está apareciendo? Es el precio el que aparece. Así es. Vamos a ver. No, pero no es total. Fíjense bien. Aquí tenemos nuestra hoja. Este resultado, total general bodegas. ¿Dónde tenemos ese valor acá? No, pero es que está dando el valor de la silla, o sea, de los 290. Así es. Le damos ahora. Ok. ¿Cuántas tenemos sillas? 33. Dígame, alguien regáleme el análisis de esto. Vamos a eliminar esto. El análisis de la tabla que ustedes acaban de diseñar. Aquí lo tenemos. Precio, 290. El total, cantidad 33. Cantidad 33. Vamos a ver acá. Y se podría mover la... Ahí está. De la tabla precio. De la tabla... ¿En la original aquí? No, la tabla dinámica. Ajá, ¿qué vamos a mover? Lo que sucede es que el precio como que no es relativo para el análisis. Para valores. Tal vez en moverlo a filtros. Moverlo a filtros. Bien, vamos a ver. El precio. Permítame. Yo creo que así como se muestra, lo único que podría como analizar es que si alguien me preguntó, por ejemplo, por CIA o por un producto escolar, puedo revisar y veo que tengo 33 en inventario, por decir algo, y sí, que vale 200, pero ajá, no, o sea, es como la categoría en general, estamos viendo de producto escolar, no un producto en sí de... Si, sí, por ejemplo, alguien me consulta. Nada, ustedes observan que aquí... El precio lo tenemos acá del producto, ¿verdad? Las cantidades son 33. La ubicación de los datos es que dice, bueno, y es que no nos... El análisis no es tan accesible. Es decir, ¿y esto qué? Voy a quitar esto de acá. Vamos a ver. El precio, si tenemos en columnas las cantidades... Vale, veámonos acá. Aquí tenemos un filtro. Aquí tenemos otro filtro. Veámoslo. Solo tenemos categoría. ¿Sí? En categoría lo buscamos acá y tenemos etiquetas el producto también. Vaya, ¿ahí qué podemos observar? ¿Qué es lo que podemos analizar ahí? Dígame. Hola. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí para hacer los cambios? Karen, ¿quién más?
Hola. Ya no hay participación. José Santos, Mauricio, Fabricio. Ustedes están haciendo esta tabla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quieren analizar ahorita esta tabla? Tal vez modificar la tabla para que en lugar del precio de la cantidad, en lugar de los 290, diga los 33, que es la cantidad decidida, y tal vez dejar a la par el precio. Quitamos el precio y dejamos las cantidades acá, quitamos las cantidades, luego... Aquí tenemos un filtro. Aunque las cantidades están mal, si queremos ver las cantidades reales, serían los totales, no cantidades. Serían totales, sin valor. Y cantidades similares. Vale, díganme, yo estoy haciendo lo que ustedes me están indicando. ¿Cómo está ahorita? Nada más es una tabla para saber la ubicación de una categoría de productos y cuántos hay en el sistema. Yo estoy haciendo los cambios acá. Vaya, entonces díganme qué es lo que quieren analizar. Vaya, comencemos. ¿Qué queremos saber de nuestra tabla dinámica? Acuérdense que son un sinfín de registros. Por ejemplo, podría ser la existencia de artículos que tengo en la bodega 1, en la 2, en la 3. Vaya, deme entonces a qué campo lo llevamos. Podemos poner en filas los productos. En columna la ubicación. Y en valores puede ser la cantidad. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica y estamos comparando. Estamos hablando de computadoras 45, memorias 33, solo en la bodega número 1, ¿verdad? Computadoras. ¿Ya? Computadoras. Y el otro hay sillas. De repente usted le dice, mire, disculpe, dice que necesito una silla con estas características. Fíjese que no le tenemos aquí en la sucursal 2, pero sí la tenemos en la bodega 1, ¿de acuerdo? Si la va a querer, se la mandamos a pedir. Y por el campo que algunos dijeron, dicen, manejemos el campo ubicación, ¿de acuerdo? Ahora vemos que alguien dice, mira cómo estamos con las sucursales, si estamos en stop o no, ¿verdad? Si nos hace falta producto o no. Quiero saber cómo estamos el promedio de ingreso-salida. En la bodega, dice, en la sucursal 1, ¿qué es lo que tenemos nada más? Ah, tenemos escritorio. En la sucursal, por ejemplo, 2, ¿qué es lo que tenemos?
Sí, en la sucursal 3 tenemos memorias. Sí, es que fíjense que tenemos un cliente en la bodega 1, por ejemplo. En la bodega 1 que necesita, ¿qué? Por ejemplo, UPS, ¿verdad? Necesita 10 UPS. Entonces, lo toma de bodega, hace una nota de envío, ¿de acuerdo? La descarga, se la suma a bodega y luego bodega ya va a tener estas partes. Ya no va a tener, por ejemplo, si fuesen UPS, de repente le dice, mire, pero necesitan impresoras. Necesitan 15 impresoras. Entonces, UPS va a tener 23 y va a tener las impresoras a su disposición y se va a descargar a la sucursal. ¿De acuerdo? Pero ese es el sentido de traslado, no de venta. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos analizar en nuestra tabla? Si ustedes pueden identificar en el ejercicio primero los diferentes puntos de observación, de análisis, de presentación de resultados. ¿Qué es lo que yo necesito analizar? ¿De qué quiero darme cuenta sobre los movimientos en la empresa? ¿Sí? Ok, dígame. ¿Estamos bien así? ¿O hacemos algún cambio? Ahora, yo les hago la pregunta. ¿No creen ustedes que dependiendo la tabla o la matriz que estamos haciendo como tabla dinámica, es bueno que la manejemos en la misma hoja o separado? ¿En la misma hoja o separado? ¿Hola? ¿Se me queda bien? Depende de qué se vaya a analizar, entiendo yo. Así es. Quizás para confirmar o ir verificando cuáles son las áreas que se están analizando, podríamos dejar la vista la tabla original o el consolidado original. Donde usted se desempeña, trabaja estos puntos, ¿hay movimientos que tengan que ver con esto? Yo tengo una, por ejemplo, la tabla dinámica la tengo en otra hoja porque la cantidad que se maneja de información no me dejaría mostrar, no podría verlo en la misma, pues entonces necesito usar otra hoja que me muestre únicamente la cantidad de cosas pendientes, por ejemplo. Sí. Y todo lo demás va quedando como una sola tabla y se va acumulando nada más. Excelente. ¿Quién más que vea la utilidad de las tablas dinámicas? ¿Cuántos registros maneja más o menos usted su tabla dinámica? ¿Era José Santos, Mauricio? ¿Quién era que estaba? No, Mauricio, sí. Pero no le sabría decir a estas alturas, quizás alrededor de 2,000 y algo de filas en este momento. Pues, pero como le digo, cada día se van agregando más porque es una base de datos. Excelente. Imagínense que cuando estamos hablando sobre... Antes se manejaba una palabra técnica que le llamaban el desktop, que era la asistencia remota en aquel entonces, la asistencia en línea, que ahora están los call centers, ¿verdad? Para asistencia. Entonces, imagínese, usted lleva un control sobre las asistencias. No sé si maneja un sistema sobre tratamiento de clientes, ¿verdad? ¿Cuántas asistencias brindó este día usted? ¿Verdad? ¿Qué tipo de asistencias vendó? Y al final, pues, quien tenga la mayor cantidad de asistidos, no sé, algo que se dé dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces,
De hecho, ese era el objetivo de que ustedes diseñaran su tabla dinámica, porque de repente entre todos armaron la tabla dinámica y están viendo, bueno, si estamos de acuerdo con este campo o este campo no me es útil, ¿no? Mejor lo voy a quitar, no quiero analizar esto. Comprende, las necesidades, como lo mencionaba uno de ustedes, son diversas. Pero lo importante aquí es saber del porqué de una tabla dinámica, hacer nuestra tabla dinámica. Hay, por ejemplo, información aquí. Yo he desactivado la parte de líneas. No sé si usted lo logra comprender, pero las líneas en una tabla dinámica, las líneas de fondo o las celdas que nos están ocupando, son distractores, ¿verdad? Eso va a depender de la vista y presentación de ustedes. ¿Ya? Los resultados que les está mostrando, igual, ¿verdad? Por eso es necesario saber qué es lo que queremos analizar de nuestra tabla dinámica. En el caso de ya unos 2000 en adelante registro, sí es bastante funcional. No sé si a ustedes les decía el ejemplo que cierta institución quería determinar cuántas familias tenía. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas familias tenía? Entonces usted dice, bueno, quiero saber cuáles son las estrategias para determinar el número de familias. Ah, pero tenemos un problema, dice alguien. El primer error que encontramos en nuestra base de datos, que el responsable del joven o de la niña no dio el número de DUI de él, sino que dio el número de DUI de la mamá o del papá, ¿verdad? O viceversa. Cuando da el número de DUI, imagínense que recibe un beneficio. En este caso, Mauricio es el papá de X estudiantes, pero, por ejemplo, mandó a su hermano y el DUI del hermano aparece, él ya no aparece como papá, entonces ya eso no nos va a permitir generar los filtros de buena manera. Por eso es que los filtros están basados en los campos únicos. Y de aquí nace el término de base de datos. Los campos en las bases de datos deben de ser únicos. No, sí pueden ser relacionables, ¿verdad? Relacionales. Pero deben de ser únicos porque la información la almacenamos en sentido de filas o de registros. ¿Ya? Entonces, es necesario hacer algunas valoraciones, algunos análisis de qué es lo que nosotros queremos hacer. Yo insisto y les decía, creo que hasta el momento solo son 6 personas que me han mandado ejercicio. Mire, yo he hecho esto, observe, que esa es una actividad basada en la competencia que ustedes están adquiriendo. Entonces vamos a tener ese trabajito, yo sé que pasan muy ocupados, pero si pueden mandar el trabajo con el cuidado de la información, ustedes saben que es la información de ustedes es muy privada, muy personal, pero pueden hacerlo basado a las funciones de ustedes, diseñar una tabla dinámica, presentamos la tabla dinámica según lo que estamos presentando y realizamos un análisis, así como cuando vamos a hacer las comprobaciones de hipótesis absolutas y relativas, ¿verdad? ¿Cuáles son las que se cumplen? ¿Cuáles son las que no se cumplieron? Y damos un análisis. ¿Sí? Entonces, yo esperaría que ustedes me envíen un ejercicio que envíen aparte de la plataforma para poder identificar el trabajo que ustedes están haciendo de acuerdo a lo que están aprendiendo. Ahora, por otra parte, como les decía, hay algunas funciones que sí merecen más tratamiento también. Las vamos a retroalimentar. Ya los que escuché que casi ya terminaron, estamos pendientes, perdón, con la parte de la personalización de las tablas dinámicas, de los gráficos dinámicos. Y parece que con ustedes hablaba de un término que se llama segmentación. Ayer hablamos de segmentaciones en los gráficos dinámicos. Sí.
Sí, ¿qué eran las segmentaciones? ¿Cuál es el objetivo de las segmentaciones? Es como un filtro que se le que saca de acuerdo a la información que está en el gráfico dinámico. Así es. Se pueden sacar de diferentes, bueno, de todo lo que está relacionado al gráfico, a la tabla de dinámicas, y se puede sacar filtros y colocarlos a la par del gráfico para filtrar información. Así es. Ahora, la representación para un análisis de datos en cuanto a una tabla dinámica o un gráfico, ¿cuáles creen ustedes que podría ser de mayor utilidad? Hola. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser de mayor utilidad? ¿Las tablas dinámicas o los gráficos dinámicos? Para irnos directo a analizar. Quizás los gráficos, porque son más, más visibles, más medibles, pero lógicamente debo de preparar una tabla dinámica coherente para que me refleje un gráfico dinámico, pues, más entendible. Así es. Entonces, la parte de lo gráfico, como que es más fácil a la hora de que alguien presente un estado de resultado. Hay empresas que mes a mes se reúnen, analizan y ven los comportamientos, ¿verdad? Según lo que ellos realizan. Y en un gráfico es más fácil. Unos gráficos representados en una presentación, ¿verdad? Entonces les es de mayor utilidad. José Santos, comprendemos esa parte. Consideramos que vamos a aprovechar los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas. Sí, correcto. Así es. Entonces, bueno, el objetivo era esto, que ustedes, si pudieran observar, la idea de uno difiere con el otro, pero es por la perspectiva que tienen, que es lo que están analizando. Al final hicimos una tabla dinámica entre todos y podemos comparar, podemos analizar los resultados. Estaríamos ya solo para hacer el gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Como les menciono, vamos a trabajar, me parece ser que llegamos hasta el 24, quizás volamos en el desarrollo de los contenidos de las sesiones, ¿verdad? O necesitamos más ejercicio. Creo que lo de las funciones, como que también quedaron un poquito los espacios vacíos, ¿verdad? Vamos a reforzarlos y pues una cosa es lo que es la progresión de la plataforma y la otra cosa también es las actividades que ustedes podrían enviarme para ver en verdad cómo quedaron esas competencias para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Así es de que de acuerdo. Vamos a vernos la próxima semana, esperando seguir analizando, y vamos a comenzar siempre con un ejercicio para ustedes. Esta vez vamos a trabajarlo dependiendo del número de participantes y por grupos. Tengo 18, 17 participantes, 16 participantes, vamos a trabajar en grupo y lo vamos a ir haciendo así como que estuviéramos en una clase presencial, de manera de que vamos a obtener los resultados de los ejercicios que vamos a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, de acuerdo. De que llegamos al final de la sesión, espero pues ya con la colaboración de todos ustedes tengamos una amplia idea de la importancia de lo que son las tablas dinámicas. Así es de que cuídense mucho, gracias, nos vemos el lunes. Pasen un buen fin de semana. Lo gracias, que ya gracias. Gracias, igual. Gracias. Cuídense.